No es una moda recuperar el pasado, pero sí es algo que ocurre en un determinado momento en este país y en muchos otros países, ¿no? Que hay un momento donde todo coincide para que una generación que no ha estado en contacto con el pasado por determinados motivos de repente decida recuperarlo. En casa jamás nadie ha hablado de la guerra, nunca. Tienes una serie de imágenes difusas, muy ocasionales, porque de repente en una conversación sorprendes que un tío tuyo estuvo en un campo de concentración, que tu padre también tal, pero digo que es una generación que hemos crecido y que nos hemos educado con un agujero en nuestra historia reciente que nunca hemos acabado de saber exactamente lo que ocurrió ni cómo fue. Después de nosotros hay otras generaciones que incluso han tenido menos contacto con la guerra. Y yo creo que de repente es algo que nos apetece saber, que yo no sé si incluso decir que necesitamos saber, saber qué ocurrió, saber qué pasó. La censura impuesta durante 40 años de régimen franquista provocó el adormecimiento de una memoria que, lejos de olvidarse, se ha ido acumulando llena de interrogantes en el imaginario colectivo de diversas generaciones de españoles. A pesar de los voluntariosos pero tímidos intentos de evocar y revisar el pasado por parte de escritores, periodistas o cineastas durante los primeros años de democracia, el ejercicio de la memoria ha tenido que esperar hasta hace aproximadamente una década, cuando la sociedad parece haber despertado al unísono su necesidad de recordar. Pero, ¿cuál es la mejor manera de recuperar el pasado? Realidad y ficción se mezclan para reconstruir nuestra historia en un sinfín de ensayos, novelas, documentales, películas de ficción y, cómo no, en programas y series de televisión. Yo creo que la televisión, muchas veces tan denostada, es una gran biblioteca audiovisual. No sé si es esa biblioteca universal de la que hablaba Borges, pero creo que sin la televisión sería ahora mismo casi imposible hacer una reconstrucción de la memoria del tiempo que nos ha tocado vivir. Toma, Salvador, léelo. París, nada menos. Efectivamente, la ficción está funcionando y está funcionando bien. Está funcionando, por ejemplo, en televisión española, con series que están teniendo largo recorrido. Amar en tiempos revueltos, por ejemplo. Cuéntame, por citar dos. ¿Y por qué funcionan? Yo creo que funcionan también en la medida en que a muchos de nosotros o a nuestros padres les ponen en relación directa con acontecimientos de los cuales han sido o hemos sido testigos. Entonces, hay ficción, efectivamente, pero hay también una correspondencia y una adecuación a la realidad. Es decir, yo cuando veo Cuéntame, los acontecimientos que se evocan, que en muchos casos además están perfectamente contextualizados con imágenes del nodo, claro, son perfectamente reconocibles. Es un poco el yo estaba allí, yo recuerdo perfectamente el golpe de Estado del 23 de febrero. ¡Quieto todo el mundo! ¡No podemos
permitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. Hemos ido descubriendo lo bien que funciona la memoria, los recuerdos, la nostalgia, nuestra propia reconstrucción de las cosas que hemos vivido o que han vivido nuestros padres, pues lo hemos descubierto al recuperar archivos, por ejemplo, con motivo del 50 aniversario de Televisión Española. Se recuperaron muchos documentos que los recuperabas no con afán de tener un gran pelotazo de audiencia, sino simplemente porque se estaba cumpliendo un aniversario importante y nos parecía importante destacarlo. Y de pronto el público, gente que por supuesto no tiene ni siquiera esa edad, se agarra a ellos y los quiere ver y le aportan mucho. ¿Por qué? Porque son su pasado más reciente o el pasado de su familia o porque evoca aquellas cosas que escucharon. Españoles, Franco ha muerto. La historia es todo aquello que puedes leer, todo aquello que alguien ha escrito, que es, digamos, objetivable, ¿no? La memoria es nuestra manera de recordar la historia. Y es curioso porque dos personas que han vivido el mismo suceso y el mismo acontecimiento, es altamente probable que tengan dos recuerdos del mismo que no coincidan en absoluto. Decía el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, Fernando Arcas, que probablemente el fenómeno de la memoria histórica ahora ha podido renacer con fuerza después de unos años en los que parecía que estaba pues silente, porque está el desparpajo, él hablaba de la palabra desparpajo, de los jóvenes, de los nietos de esas personas que vivieron en primera mano y protagonizaron en primera mano la guerra civil, y de los hijos de los que protagonizaron la transición. Y es cierto, quizá a cada uno le corresponde un papel, entonces no tocaba eso. Y sin embargo toca ahora, toca más tarde. Cuando se hacían reportajes de propaganda en la Alemania nazi o en la Rusia de Stalin, pues era propaganda. Claro, lo que no sabían es que 50 años después, a través de aquello, se iba a interpretar la realidad. Yo creo que el patrimonio, por entendernos, audiovisual que se va generando, sea específicamente documentalista o incluso el cotidiano y corriente, permitirá naturalmente recomponer la memoria dentro de años. Pero ya no hablo de un documental de crónicas o de informe semanal o un documental de los que hace Riollo, de los que hace Marchamal o un libro de Fonseca. No, hablo de un reality. O hablo de un programa vespertino de cualquier cadena generalista. Veremos qué televisión se veía, cómo hablaba la gente, qué temas preocupaban a los ciudadanos, cómo era compatible una situación de crisis económica galopante con la banalidad, con la frivolidad, con la alegría de personajes irrelevantes que comparecen en la televisión. Esto sorprenderá o no, dentro de 50 años, a quienes vean qué hacíamos en estos tiempos viendo, o a lo mejor todavía es peor, no lo sé, pero claro, todo será la memoria.